Todos damos comienzo a esta rueda de prensa donde se hace anuncio de manera oficial de la adhesión del candidato a la alcaldía por el Partido Liberal Sigifredo López a la campaña del candidato independiente Dr. Rodrigo Guerrero. Hay momentos en la vida en los cuales hay que tomar determinaciones. Y hay que tomar determinaciones difíciles de asimilar. Pero quiero decirles que la determinación que voy a anunciar hoy ha sido consultada en primer lugar con Dios. En segundo lugar, con mi familia. En tercer lugar, con muchísimos amigos. Y en este caso quiero decir que lo importante no es quién gobierne la ciudad, sino qué haga con ella, cómo la conduzca. Jamás he faltado el respeto a nadie en esta campaña. Esta campaña es una campaña decente, una campaña propositiva, una campaña que se hizo caminando. Estos jóvenes que están aquí, a quienes quiero darles nuevamente mis agradecimientos. Con estos jóvenes me caminé la ciudad muchísimas veces. Y ellos, yo no me la caminé por lo menos 5 veces. Y ellos la han caminado por lo menos 15 o 20. Repartiendo volantes, diciendo a los ciudadanos: estas son nuestras propuestas. Despertamos un sentimiento liberal, un sentimiento popular. Por alguna razón no se pudo. Y repito, hemos tenido algunas distancias, pero quiero recordarles que hasta lo más duro que le puede pasar a la humanidad, que son las guerras, terminan con acuerdos de convivencia en torno al futuro de la humanidad y en torno al futuro de las sociedades. Hemos incluido a la población afro, hemos incluido a las madres cabezas de hogar, hemos incluido a la gente más pobre, marginada del desarrollo. Vamos a trabajar de manera decidida para que Cali vuelva a ser la ciudad cívica, la ciudad emprendedora, la capital del cielo que todos soñamos. Ese es un proyecto liberal, es un proyecto con espíritu socialdemócrata que el doctor Guerrero ha aceptado recoger e incluirlo, adicionarlo para enriquecer su programa de gobierno. Y quiero finalmente decirles a usted, doctor Pardo, y a todos los liberales de Cali: en el mes de marzo Dios puso en mi corazón la idea de ser alcalde de Cali. Estando secuestrado, le repetí 1000 veces, todos los días, durante 7 años, que lo único que yo le pedía y a lo que aspiraba en la vida era que me diera la oportunidad de volver a abrazar a mis hijos. Y ese milagro se hizo. Yo ya gané lo que podía ganar en la vida. Lo que hice es ayudar a oxigenar este Partido Liberal que hoy está secuestrado por algunos dirigentes que le están haciendo mucho, muchísimo daño.
me dirijo para decirles: vamos a sacar adelante la ciudad. Los programas liberales están representados en este momento en manos de Rodrigo Guerrero Benasco, a quien quiero entregarle este fuste, este perrero, como símbolo de firmeza contra los violentos que le están haciendo muchísimo daño a la ciudad, como símbolo de firmeza contra los corruptos y clientelistas que tienen secuestrada la administración pública en Cali, como símbolo de que vamos a liberar juntos, doctor Guerrero, a la ciudad de tantos malvados, de tanta gente que le está haciendo daño. Muchísimas gracias. ¡Que viva el Partido Liberal! ¡Que viva el Partido Liberal! Doctor Guerrero, ahora entrega a ustedes el disco. Las inequidades atrofian el potencial humano. La diversidad cultural y étnica son valoradas como parte entrañable de la identidad caleña porque se respetan las diferencias y se lucha contra las discriminaciones. El acceso a los servicios y oportunidades esenciales debe ser equitativo en salud, en educación y en servicios públicos domiciliarios. Los ciudadanos empoderados deben ser los protagonistas y quienes participen en la toma de decisiones importantes y en las organizaciones cívicas y sociales. El título de Cali, ciudad cívica, se debe recuperar a partir del mutuo respeto de los caleños, porque ellos protegen los espacios y bienes públicos, porque confían en sus vecinos y en sus instituciones. Cali será una ciudad amable y bonita cuando sus calles estén arborizadas, sus parques bien equipados y cuidados, cuando cuente con amplios andenes y ciclorrutas, agua abundante y aire puro. El sistema de transporte público debe ser suficiente, oportuno, cómodo y eficiente. El distintivo de Capital Deportiva de Colombia le será restituido a Cali, al igual que el de Capital Recreativa y Cultural, por sus escenarios deportivos, sus espacios de recreación popular y sus eventos culturales. Invertir en la ciudad debe ser atractivo por su competitividad y porque la creatividad y el espíritu emprendedor son parte de su cultura. En Cali el patrimonio público es sagrado y como tal se protege, se preserva y se defiende. Hemos acordado sumar esfuerzos para trabajar en hacer posible que el municipio se beneficie con una gestión de lo público participativa, orientada a la promoción del bien común, que lo encamine hacia un modelo de ciudad incluyente que brinde oportunidades a sus habitantes. Muchas gracias, Sigifredo, por tu generosidad. Más tu ayuda necesitamos para una mejor ciudad. En la calle me dijeron que el gobernador será Homero y que en la alcaldía de Cali van a tener un guerrero. Esto se lo recuerda a la... Muy buenas tardes, y me siento muy honrado de estar con ustedes y espero que con Homero, con Clementina, podamos tener una llave en el Consejo y el apoyo de la Dirección Nacional Liberal sea fundamental para este proyecto de gobierno. Muchas gracias. Lo mejor para el liberalismo en el Cali del Valle del Cauca es que haya un liberalismo que esté comprometido con liderazgos nuevos, con liderazgos limpios y con liderazgos que piensen en la ciudad y no en intereses individuales. Y eso es lo que ha construido Sigifredo y lo que va a construir con la alcaldía de Rodrigo Guerrero en la ciudad de Santiago de Cali. Sigifredo merece todo el respaldo de ustedes. Y yo entiendo lo que le molestó al compañero que... con el cual tuvimos una amable discusión, como las discusiones entre liberales, ¿cierto? Hace un año y tres meses, Rodrigo Guerrero, tuvimos una decisión parecida a nivel nacional en el Partido Liberal. Si aceptábamos o no la invitación de Juan Manuel Santos, presidente electo, a entrar en la mesa de unidad nacional. Y el partido, Jorge Homero estaba en el Senado, en la Cámara. Tuvimos una discusión, votamos
y acordamos entrar como partido a la mesa de unidad nacional. Eso fue una discusión tremenda. Ese día renunciaron dos senadores del partido, renunciaron directorios. Mucha gente se molestó. Hoy, un año y tres meses después, creo que muy pocos, no es unánime porque en el liberalismo, Rodrigo, nada es unánime. Muy pocos hoy van a decir que fue mala idea haber entrado a la mesa de unidad nacional. La inmensa mayoría del partido está convencido de que fue para el partido lo mejor y que el partido ha ganado estando en la mesa de unidad nacional, y esa ganancia del partido es lo que nos va a permitir no renunciar a los propósitos, sino aplazarlos por ahora, porque estamos cogiendo fuerza, cogiendo impulso para volver a ser la primera fuerza política a nivel nacional. Tiene que ser el mejor alcalde del siglo XXI antes de que Sigifredo López le quite ese título dentro de 4 años. ¡Bravo!